Buenos días. Bueno, afrontamos segundo partido consecutivo en casa. El calendario es así de caprichoso y bueno, con lo cual tengo la impresión de que es un partido vital para nosotros. Después del buen partido contra Melilla, ganar este partido supondría una dosis de confianza y de poder afrontar lo que nos falta de calendario en esta primera parte importante, ¿no? Primero hablamos de nosotros, que el equipo está bien, hemos entrenado francamente bien durante la semana, trabajando conceptos que seguimos mejorando. Hemos incidido en situaciones de ventaja, que creo que es donde tenemos que, el otro día nos cuesta todavía definir la mejor opción en los contraataques. Seguimos trabajando en el trabajo defensivo, sobre todo encaminado al rival, a León. León es un equipo que hay que ser muy prudente porque es un equipo que sabe jugar a baloncesto, aunque viene en una dinámica que puede ser muy peligrosa para nosotros también, ¿no? Pues viene de dos derrotas. Es un equipo con carácter, con orgullo, con buenos jugadores que si les dejamos jugar, ellos intentarán cambiar la dinámica y para ellos pues tenemos que estar muy concentrados, ¿no? Un equipo que trabaja mucho las transiciones, llegar jugando, muchísimo bloqueo directos laterales, situaciones de generan muy bien los espacios, con Mani Quesada, con Bernabé, que es la clave un poquito, cuatros abiertos con Lucho, Mújica, y bueno, dos jugadores interiores importantes como Durley y Mortellano, que son dos buenos reboteadores, ¿no? Ahí, si les dejamos jugar a campo abierto, hemos estado trabajando toda la semana el balance defensivo, errores que cometimos contra Melilla de ser demasiado blandos en el balance, pues hemos trabajado sobre ello, ¿no? Y es un poco así la previa, ¿no? Intentar confirmar que el equipo está bien, ganar en casa, intentar otra vez que nos salga un buen partido. Creo que ha sido Juanjo en Valencia y que ha dicho que ahora mismo el objetivo de ellos único es la permanencia. ¿Crees que exagera? No, yo no creo que exagere. Yo creo que hay que ser prudente. Es decir, no se puede salir a una competición tan complicada pensando que todos los años tienes que repetir lo mismo, ¿no? Cada año es diferente. Y ellos, igual que nosotros, yo creo que la prudencia nos tiene que marcar que otros equipos han subido la dinámica de jugadores, han subido de caché, vamos a decir, han subido unos peldaños y quizá otros lo hemos bajado, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que ser consecuente con lo que tiene cada uno, ¿no? Yo creo que también oía ayer a Jareño decir que Lleida no es ninguna sorpresa, evidentemente. Con los jugadores que ficha, no puede ser ninguna sorpresa que Lleida haya ganado los dos jugadores, con Marcus Norris, con Alzamora, con jugadores como Feliu. Es decir, hablar de Lleida como sorpresa, es que lo que ha hecho Lleida es para optar a estar ahí entre los equipos de categoría. Entonces, si empiezas a unir una lista de jugadores, de equipos, Canarias, Burgos, Menorca, luego metes a Granada, metes a Melilla, metes a Lleida, pones a Breogán, al final, ¿dónde estás tú? ¿En qué franja? Entonces, claro, yo creo que Juanjo lo ve desde esa franja, es decir, nosotros hemos dado dos pasos hacia atrás y aparte hay que ir, yo creo, con la mentalidad de lo principal en esta liga es intentar solventar cualquier tipo de problemas de bajar. Luego todo lo que te venga posteriori, pues bienvenido sea. La aplicación de León, estas dos derrotas pueden ser la derrota, sobre todo incorporando a los extracomunitarios. Sí, creo que ellos han confeccionado tarde el equipo por el problema de ayudas o de presupuesto, o de cuadrar el presupuesto. Y están trabajando un poco con contrarreloj, con un equipo pues todavía sin hacer, pero ya con muchos toques de lo que es León, ¿no? Porque León es un equipo que tiene sus características y es un equipo con personalidad, sabe a lo que juega. Es decir, muchos movimientos del año pasado, mismo entrenador, muchos jugadores nuevos.
han cambiado los dos interiores, porque Lucho es un reencuentro, ¿no? Lucho Fernández ya estuvo conmigo, ya ha jugado allí. Y no, no ves jugar el equipo y seguro que Lucho se reencuentra con muchas cosas. Yo creo que los dos jugadores interiores van a jugar bien. Dudley es un buen jugador y Mortellano es un trabajador, es un 2-8 grande que rebotea, que es duro, pero hay que hilvanar todas las piezas, ¿no? Pero cuando les dejas jugar a campo abierto, mucho concepto, pick and roll, dentro, fuera, triangulan bien, ocupan muy bien los espacios, giran bien el balón, es decir, es un equipo peligroso. Gustavo, tú que has estado allí en mucho tiempo, que llevas aquí ya tu tiempo, ¿ves cierto paralelismo entre las dos ciudades, entre las dos franquicias, digamos? Mucho tiempo que hace ve ahora el ir buscando un poco el sitio. En muchas cosas. En muchas cosas. En muchas cosas. Un equipo y una ciudad y una afición y una prensa y todo muy parecida. Hemos vivido grandes años de éxitos, de baloncesto, de hacer franquicias potentes, de vivir también en la humildad y vivir en situaciones de situaciones económicas difíciles. En León pasó una transición también de muchos años estar en ACB, luego muchos años en LEF. Luego se volvió a subir a la ACB y se destruyó todo por tema económico. Y ahora pues están pasando una situación complicada como nosotros. Y yo creo que lo más importante que hay baloncesto. León, creo que tienen claro ahora que todo lo que sea aguantar esta situación, estos tiempos de poder jugar baloncesto y ver baloncesto, ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Y bueno, entiendo que es duro también para la afición, para la prensa y para los profesionales, pues no estar en un equipo que opte a subir. Y luego la calidad de vida, lo que se habla de baloncesto en la ciudad, lo que se vive el baloncesto, hay muchas similitudes, ¿no? Pero bueno, del pasado nadie vive. ¿Te hubiera gustado que Calderón hubiera aceptado la oferta de venir a entrenar con el equipo? Eso por un lado. Y por otro, quería saber si esa oferta ha sido idea tuya o a partir de... Si te soy sincero, y creo que siempre lo soy, no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero vamos, ojalá. Yo he estado esta semana trabajando en estas cosas y no me he enterado. Si realmente quiere venir a entrenar, bienvenido sea. Yo por mí no voy a ponerle ningún problema. Si quiere venir a jugar también, ¿eh? También le hacemos un sitio de uno, de dos, de tres, de lo que quiera. ¿Qué tal vamos a decir a tus chicos, digamos, los que más problemas psicológicos de adaptación tienen? Justin y Carleton, ¿qué tal les han visto esta semana en lo personal? Bien, yo creo que es... Bueno, me preocupaba un poquito más Scott que Justin, porque Justin, con la intensidad que juega y con la fuerza y con las ganas y la actitud, cada vez va a jugar más. Jugó el otro día 19 minutos, yo creo que 16. Yo creo que Justin cada vez lo irá haciendo mejor. Mientras no pierda esa energía, pues cada vez irá conociendo mejor el juego. Tácticamente le cuesta a Justin. Evidentemente. Y Scott sí que tienes razón de que era más un tema psicológico, de que... Estaba un poco alicaído. Hablé con él y ha entrenado muy bien esta semana, así que espero que mañana haga un buen partido. Además va a tener una buena piedra mañana para que salga a torearla, ¿no? Que es Julio, ¿no? Julio es un hombre muy importante para León. Se adapta bien a sus características porque es duro, es reboteador, va a ir para adentro. Bueno, vamos a ver mañana Scott si está concentrado. ¿Tienes el nivel de exigencia que se ha puesto en el partido cuando sale la barra amarilla, que la gente pueda ver que se tiene que mantener siempre ese nivel, o es un partido y punto? No, no temo nada. La gente, lógicamente, quiere cada vez que el equipo juegue mejor, quiere ganar. Todos queremos ganar. Las exigencias son buenas y las ambiciones sanas son buenas. No tengo ningún reparo en decir que nosotros lo que queremos es ser competitivos con todo el mundo. Ser un equipo que compita, que dé la cara, que tenga un ADN de qué queremos hacer, qué queremos jugar. Pero no solo en casa, fuera, contra el primero de la tabla y contra el último de la tabla. Luego, ganar o perder, el otro equipo juega, también hay días, y eso lo tiene que calibrar el público. Si tú has dado el 100% y eres honesto en tu trabajo, nadie te puede reprochar nada. Luego, a partir de ahí, cada uno es gratuito de juzgar y de ofrecer distintas versiones, ¿no? Pero el equipo
el que viene a verle entrenar y el que el otro día ve al equipo entregarse es, bueno, digno de elogio, ¿no? Luego repito, juego es juego y ganas o pierdes, entra dentro del deporte. ¿Cómo valoras el acuerdo con televisión hasta final de temporada, todos los partidos en casa, en directo? Lo comenté el otro día, que creo que es muy bueno para el club, para la ciudad, para la afición, para todos los profesionales. Es exportar algo que estamos creando en casa, que nos está costando mucho dinero y mucho trabajo y mucho sacrificio llegar a mucha gente, y yo creo que es una manera de exportar una imagen, buen baloncesto, que el público que no pueda venir a verlo lo pueda ver fuera, y yo creo que también poco a poco iremos atrayendo un poquito a esa gente que está dudosa o esas personas que no puedan venir. Yo estoy convencido que el que tiene el abono y quiere venir a disfrutar al multiusos el viernes va a venir, independientemente que esté por la tele o no esté por la tele, ¿no? Pero para mí me parece fenomenal. Yo creo que todo suma. En esto, si hay algo que dijimos este año, había que reinventarse muchas cosas, la situación está complicada y todos queremos sumar. Entonces esto es una aportación, me parece que muy buena. El equipo suele ser el más visto de la vez, ¿no? Prácticamente no está dando nadie la retención en directo, y si se dan la mitad de los partidos del Cáceres, que son los de casa, fíjese un poco, bueno, tú ya sabías, ¿no?, que sí. En Twitter y demás, todo el mundo ha votado por el Cáceres. ¿Te preocupa que se conozca más o te enorgullece? A mí me gusta que mi equipo, que mis jugadores, que mis sponsors, que mi club, que mi ciudad, que es Cáceres, de la región donde estoy, que es donde, de la que como, de la que me da de comer, y a la que estoy muy orgulloso de representar, se vea para toda España. Eso a mí nunca me va a molestar en absoluto. Como si nos quieren dar hasta los entrenamientos. Me da igual. Me da igual. Es decir, lo que sí está claro es que nosotros pues, tenemos este acuerdo, que es fantástico, y nos toman la señal, y bueno, pues seremos partido de la jornada, otra vez, me imagino. Nos verá todo el mundo, bueno, pues ya intentaremos esconder cosas o cambiar cosas, o bueno, así es más divertido. Nos hace estujarnos más la cabeza. Cuantas más dificultades tienes, mejor te haces. No hay problema.